Desde el corazón de la ciudad de Toluca nos dirigimos hacia la tercera edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Distribuidas en más de 120 stands, un total de 67 casas editoriales de México y de países como España, Chile y Colombia participaron en la tercera edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Se realizaron 215 eventos entre presentaciones de libros, conferencias, charlas con autores y talleres. Durante la inauguración de este esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca, el rector de la UAM señaló lo siguiente. La magia de sus palabras nos obsequia el placer de imaginar otros mundos posibles, enriqueciendo así nuestra experiencia de seres libres, reflexivos y comprensivos. Leer nos permite aprender, pensar y sentir de manera amplia. Paco Ignacio Taibo II, Javier Velasco, Gisi Trino, Almadelia Murillo, Joaquín Cosío, Alberto Chimal, Mónica Lavín, Antonio Ortuño y Edgar Clement fueron algunas de las personalidades que tuvieron participación en esta fiesta del libro. En este marco se entregó el reconocimiento FILEM 2017 al poeta, ensayista y escritor mexicano Vicente Quirarte. Pero el lector es el principal responsable de la supervivencia del libro. Por lo tanto, es él con quien mayor justicia está consagrada esta fiesta. También se entregaron los premios Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada a Esther Montserrat García García, autora del poemario Mamá es un animal negro que va de largo por las alcobas blancas, y de narrativa Ignacio Manuel Altamirano a José María Camacho Sevilla por la novela Después de matar al oso pardo. Ambos certámenes organizados por la Universidad Autónoma del Estado de México. Al impartir la conferencia magistral El camino a la novela, el escritor Javier Velasco, autor de Diablo Guardián, afirmó que la profesión del novelista es terrible y maravillosa. Escribir es luchar contra el miedo. El autor de Luna llena en las rocas subrayó que no cree en la inspiración y aseveró que el oficio del escritor es como el del pintor o el albañil, donde todos los días hay que practicarlo. Cuando uno se plantea la idea de ser novelista, es como decir, quiero ser astronauta, ¿por dónde empiezo? Nadie me sugiere ni me pide, al contrario, me desaconsejan que lo sea. Entonces, por eso decidí darle forma a esta plática que tiene que ver con el camino de un novelista, es decir, cómo te haces novelista y qué es lo que realmente importa para ser novelista, estudias algo, qué es lo que haces y finalmente al momento de entender por qué y cómo te haces novelista también entiendes por qué y para qué las novelas, ¿no? Hay muchos libros que podemos leer los niños lectores y porque nuestra mente se abre a otro mundo. Nosotros vinimos pues precisamente a buscar el libro que pues nos elija. Lo mejor que ha venido a Toluca. Considero que es una buena oportunidad para atraer a nuestros jóvenes que por lo regular últimamente están muy pegados a lo que son los videojuegos, los celulares. La tercera edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, su principal objetivo es acercarnos más a la lectura. Hoy nosotros te invitamos a que tomes un libro y te acerques a ella. Paco Ignacio Taibo II presentó la primera entrega de su serie Patria, donde tras 20 años de investigación, revela a través de una brillante narrativa un momento decisivo en la historia de México. Patria es una trilogía, tres volúmenes, que cuenta la historia en detalle y en minucia de la revolución liberal del siglo XIX. Desde la caída de la dictadura de Santana, la guerra de reforma, la constitución del 57, la intervención francesa y la guerra contra el imperio de Maximiliano. Traté de reunir toda esta época porque corresponde a una generación de combatientes liberales muy impresionante, muy espectacular, muy sólida, con una idea muy clara de que había que hacer un país de veras. Y con una vocación
progresista y antiimperialista muy fuerte. Entonces lo reuní en tres volúmenes, el 2 está ahora circulando, salen cada 60 días, dentro de 15 días sale el tercero. En esta edición, la FILEM agregó 3 innovaciones a su programación. La producción editorial por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de México, que es el stand donde nos encontramos, la sección de héroes y superhéroes y la sección de filo. A mí me parece muy interesante esta feria. Es un lugar de verdad muy, muy maravilloso. Hay mucha clase de libros. La verdad no sabes qué tanto clase de libros hay aquí. No sabes cuál elegir. Es un mundo maravilloso, la verdad. Bueno, pues a mí la verdad me gusta mucho leer y yo vine aquí a la Feria del Libro a comprar pues libros. Yo vengo a los talleres, a las obras de teatro, a las películas y a mí se me hace muy divertido. Encontramos con el maestro Jorge Robles, director de Fomento Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México, para que nos platique qué fue lo que encontramos en esta tercera edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Pues muchas gracias, un saludo a todo el público de Jalón Universitario. Pues sí, esta tercera Feria Internacional del Libro del Estado de México trae una gran variedad, una gran oferta editorial y cultural, sobre todo presentaciones de libro, música, teatro, danza y sobre todo muchos libros para todos los que quieren leer. ¿Qué es lo que encontramos de diferente en esta tercera edición a las anteriores? Mira, efectivamente, como sabes, este es un esfuerzo que llevamos a cabo ya desde hace 3 años, junto con el gobierno del estado y el ayuntamiento de Toluca. Cada vez vamos innovando más en lo que estamos presentando. Por principio, en los stands, en la oferta de los libros que pueden encontrar aquí, en los expositores que pueden encontrar, pero también en las actividades que llevamos a cabo. Vamos a tener talleres y vamos a tener algunas presentaciones con autores muy importantes. Que nos platique de esos autores importantes, ¿quiénes son? Claro que sí, mira, por ejemplo, vamos a tener Odette Alonso. Vienen también un homenaje muy importante a Anaïs Nin. Y en fin, es decir, todas las casas editoriales que quieren participar y obviamente los libros de la Universidad Autónoma del Estado de México, nuestros premios de narrativa y de poesía que también se presentan en esta ocasión. Acerca de las casas editoriales, ya sabemos que se encuentra en nuestra universidad, pero que hablemos un poquito de estas casas editoriales. Así es, mira, en esta feria que cada vez está creciendo, tenemos aproximadamente unos 600 sellos editoriales y por algo así como 200 editoriales. Esto nos representa una gama de libros para todo público. Desde los más pequeños hasta los más grandes van a encontrar libros aquí en la feria. Vicente Quirarte participó como comentarista en la presentación del libro Dos Bohemios en París, de Nemesio García Naranjo. Dijo que la literatura impulsa los viajes, ya que al leer se genera la curiosidad e incluso necesidad de conocer ciertos lugares después del primer viaje realizado mediante la imaginación. Un gran poder trae consigo una gran responsabilidad, y ese gran poder es la lengua. Desde que tenemos la posibilidad de comunicarnos con nuestros semejantes, contraemos una gran responsabilidad, tenemos un enorme poder, un enorme potencial que es la palabra, y eso debemos de cultivarlo y debemos de perfeccionarlo con el paso del tiempo. Yo creo que la manera de escribir es precisamente pensando en que la página de mañana tendrá menos errores que la que estamos escribiendo el día de hoy. Siempre estamos pensando en la perfección del mañana. Yo creo que en eso consiste el crecimiento constante. De otra manera, uno se anquilosa y pues ya deja de crecer, ¿no? Está padrísimo porque encuentra uno libros muy económicos y muy interesantes. El hábito de la lectura es algo imprescindible, siempre es bueno porque nos hace crecer. Acuérdense que a veces dicen que la ciencia nos lleva de la A a la Z. Sin embargo, la imaginación nos puede llevar a cualquier lado. Y esa, la puerta, es la lectura. Estoy aquí en la Feria de Internacional del Libro del Estado de México. Me parece una buena opción para toda la gente que le gusta leer. Ana
Clavel, Paola Tinoco, Verónica Maza, Carmen Rioja y Julia Santibáñez participaron en una mesa homenaje a la escritora Anaïs Nin. Pero es una gran, gran autora y bueno, me encanta estar además con Julia Santibáñez, con Verónica Maza, con Paola Tinoco y con Carmen Rioja, porque ya hemos tenido oportunidad de hablar sobre Anaïs Nin y el discurso que maneja cada una de ellas es un discurso muy profesional, muy enterado, muy de conocedoras de la obra de Anaïs Nin. No es nada más hablar de que porque es mujer, entonces hay que hablar bien de ella, no, no. Hay como conocimiento de causa, entonces realmente me encanta la idea de estar participando en esta mesa de homenaje con mujeres tan talentosas y tan inteligentes como las que comenté. Jaume Capdevila, caricaturista de Barcelona, España, impartió el taller El humor gráfico y los jóvenes. No, sin duda la caricatura es un reflejo de la sociedad, pero en dos partes. Es decir, cuando buscas en la hemeroteca, la caricatura te sirve perfectamente para copsar el pulso de una sociedad, de un momento histórico, porque la caricatura refleja perfectamente, por lo que dice o por lo que no dice, lo que pasa en un momento concreto, pues a través de los políticos que retrata, a través de las situaciones, pues a través incluso de la censura, de lo que no dice. O sea que es un testigo, es un testimonio, el humorista funciona como notario de un momento histórico de forma perfecta. Pero a la vez, la voluntad del humorista, la voluntad del monero, la voluntad del dibujante, no es ser un notario, no es ser un testigo, no es solo ser un espectador que transmite lo que ve y ya está, ¿no? El caricaturista quiere incidir en la sociedad, quiere hacer una viñeta que llegue a la gente y que cambie la forma de la gente de ver las cosas, que les abra una nueva manera de pensar, que les permita reflexionar sobre esta realidad y que les muestre que esta realidad, pues hay cosas injustas, hay cosas incómodas, que son cada una de las personas que tienen que cambiar el mundo para que el mundo cambie. Entonces yo creo que esta es la importancia del humorista. Es decir, no, el humorista y el chiste es como un mosquito. El mosquito no puede parar un tren, no puede ponerse delante y parar el tren, no puede. Pero puede picar al maquinista. Entonces, el maquinista sí que puede terminar deteniendo el tren. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este poder de la caricatura siempre si se ejerce con responsabilidad, ¿no? Ejercer la caricatura con la voluntad de hacer un mundo mejor, de llegar a la gente para que la gente haga un acto de conciencia sobre el mundo en el que vivimos. José Miguel forma parte de los expositores de esta tercera edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. José Miguel, que nos platiques un poco de tu stand. Gracias. Esta es la tierra de los héroes y los superhéroes dedicada al cómic y a la historieta. Como ustedes saben, el noveno arte es una expresión que permite acercarnos a la lectura. Es el primer acercamiento para muchos, como fue en mi caso, a la lectura. Y bueno, para ello traemos editoriales como Momentum, Camite, obviamente también está Panini. Y también traemos a los chicos como los cosplayers, que ellos se caracterizan de superhéroes porque enaltecen el cosplay. Es eso, que tú te caracterizas como el superhéroe al que estás encarnando y enaltecen los valores, la fuerza, la valentía del superhéroe como tal. Tenemos también una exposición dedicada a las historietas de todos los tiempos, que llamamos ídolos de todos los tiempos, porque son esos cómics de luchadores, futbolistas, cantantes, grupos musicales que existieron y donde también estamos rindiendo homenaje a cinco pilares de la historieta que este año nos dejaron: Rius, Óscar González Guerrero, Valdiosera, Ángel Mora y el maestro Héctor Nava. Además, también aquí en la tierra de superhéroes vas a encontrar, además de la exposición, los cosplayers, también dibujantes de cómics de los que están trabajando actualmente, como Valerio Vega, Liz Huerta, el maestro José Luis Durán, una gloria de la historieta que también sigue con nosotros. Muy bien, agradecemos muchísimo esta explicación de José Miguel. Nosotros continuamos con más. José Ignacio Solórzano, caricaturista mejor conocido como Gis, y su compañero Trino Camacho interactuaron con el público de manera divertida y regalaron muchas caricaturas que hicieron en el momento. Yo me sentí muy bien aquí en Toluca, la verdad la gente se portó a todo dar y quiero mandar un saludo a todas las redes sociales de la Universidad del Estado de México, exacto. Entonces les quiero mandar un saludo y todo nuestro cariño. Cualquier chamba es digna, si tiene que ver con el dibujo, pues qué mejor, estamos emparentados con cualquier chamba relacionada con el dibujo. Y ahora,
que si lo dentro de todo eso específicamente alguien decide dedicarse caricaturista, no, pues ahora sí nuestra adoración, ¿no? Totalmente adoración. Siempre es bueno saber qué nuevos títulos y opciones hay para tener una buena lectura. Y me parece una excelente oportunidad porque conocen de muchas literaturas y tienen la oportunidad de ver de lo que anteriormente era lo que es los buenos libros. Todos los libros conviven y donde más bien el libro te puede elegir a ti y no tú puedes elegir a los libros, ¿no? Pues que vengan a visitar ahorita la Feria del Libro, que se siga dando esas oportunidades de libros, de nuevas propuestas. En esta tercera edición de la FILEM se encuentra el primer Festival Internacional de Poesía José María Heredia 2017, que reunirá a más de 100 poetas de 24 países del mundo. Delia Murillo, escritora, columnista y conductora, dictó la conferencia La inmediatez digital y la trampa de la inclusión contra el pensamiento complejo y el sentido del humor, en donde exhortó a su auditorio a reflexionar y ver críticamente las situaciones políticas, culturales y sociales que ocurren todos los días y se pronunció por alejarse de las certezas y apropiarse de las dudas. Pensar es un ejercicio para dudar, no para tener afirmaciones categóricas. Durante la conferencia Retos y Perspectivas de la Educación Superior en México, dictada por el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, Salvador Jara Guerrero, el rector de la UAM, Alfredo Barrera Vaca, aseveró que la comunidad universitaria trabaja en la formulación del Plan Rector de Desarrollo Institucional para el periodo 2017-2021, puente que se desea construir para transmitir hacia la universidad pública del siglo XXI la universidad moderna, que es parte de la sociedad intensiva del conocimiento. Por su parte, Salvador Jara comentó que la educación es la única manera que tenemos para construirnos como seres humanos, nos da elementos y herramientas para vivir plenamente y nos ayuda a que valga la pena vivir. Se trata de que con lo que aprendimos durante nuestra vida académica disfrutemos de la vida laboral y personal. La nueva revista universitaria es un espacio de divulgación y comprensión del quehacer científico y tecnológico, de los creadores que fomentan un pensamiento crítico, pero también es un reconocimiento a la labor de la comunidad universitaria. Con una periodicidad mensual, en la modalidad impresa y digital, permitirá actualizar e informar a la comunidad verde y oro y a la población en general. Durante la presentación en el Centro de Innovación en Cultura y Casa de la Mora de la UAM, el rector Alfredo Barrera Vaca anunció que este innovador proyecto editorial tendrá como tarea divulgar el conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico que se discute en la institución. La revista presenta a la ciencia, el desarrollo tecnológico, las artes y las humanidades en una versión entretenida y apasionante. En la Galería Universitaria Fernando Cano, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Vaca, inauguró la muestra pictórica José Luis Cuevas, Le Font Terrible, en la UAM. En este marco, el rector aseguró que el artista mexicano dejó una lección para el arte y la población al romper con la estética del arte convencional y que esta exposición nos deja una lección, una crítica muy fuerte, brutal y cruda con respecto al rompimiento del concepto clásico de la belleza. Con motivo del 30º aniversario de las licenciaturas en Diseño Gráfico y Diseño Industrial, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAM lleva a cabo un programa académico y cultural que tiene como propósito reconocer la trascendencia de estos planes de estudio.
Al presidir la inauguración de este ejercicio académico, el director de la facultad sostuvo que trabajar en el diseño implica un alto grado de creatividad e imaginación para impactar con ideas pertinentes y que ayuden a la sociedad. Hasta 3.000 pacientes son atendidos semanalmente en las 9 clínicas, 6 que brindan servicios básicos y 3 de especialidad, de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde alumnos, bajo la estricta supervisión de profesores y especialistas, se forman con los más altos estándares educativos. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 20-30 horas y los sábados de 7 a 14 horas. Entre los servicios que puedes encontrar está limpieza general, aplicación de flúor, selladores, amalgamas y resinas, colocación de incrustaciones dentales, exodoncias, colocación de prótesis fijas y removibles, así como tratamientos periodontales y de prevención. En el área de posgrado se ofrecen los servicios en odontopediatría, endodoncia y ortodoncia, de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Así se vivió la tercera edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México, aquí en la ciudad de Toluca y por supuesto con la presencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. No pueden perderse la cuarta edición de esta feria y no olviden también que tienen una cita con nosotros la próxima semana. Esto fue Enjambre Universitario.